Hi, good evening. Con coraje y convicción. Hi, buenas noches. Hi, good evening. How are you? Fine, thank you. Okay, excellent. So we are going to begin. Give me just a few seconds. Poquito, poquito. Okay. Excellent. So tell me, how are you? How is everything going? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues aquí digo yo, gracias a Dios, bien, con un poco de trabajo pesado, pero ahí estamos, haciendo la lucha. Okay, excellent. Yeah, I know that sometimes we have to work a lot, and studying at the same time is not that easy. But I really admire you because you know that you are here studying, and that's something really, honestly, admirable. Okay, es algo de admirar, ¿verdad? Que están haciendo el esfuerzo a pesar del trabajo que tienen, y en especial porque ya estamos casi que terminando, que ya esta es última semana, ¿verdad? Sí. Gracias. Pero ya empezamos el otro. Ah, really? ¿Cuándo iniciamos el otro? El 22, creo. El 22. El lunes. Ah, el viernes cerramos con ese y el lunes empezamos. With the next one. Yeah, if you have gotten an email, si recibieron el correo, si no me equivoco, dice que es una fecha tentativa. Pero sí, estamos ya para iniciar lo que es el lunes 22. Okay, but that's okay. O sea, ¿y usted va a seguir siendo nuestra teacher? Honestly, I don't know. No me han dicho nada, ¿verdad? Así que no lo puedo decir si sí o si no. Ah, qué lástima. Yeah, I haven't been told anything yet. ¿A quién le podemos preguntar? Well, you're going to find it out on the email. Lo van a descubrir hasta que les manden ahí el correo y se unan al grupo de WhatsApp, ¿verdad? So, yeah, I'm not sure. It's a surprise. Yeah, it's going to be a surprise. Va a ser sorpresa para todos, ¿verdad? No. Ay, no, ¿por qué no? Ya nos acostumbramos a usted, dicho. Really? Yes. Ok. Venciendo la pena, vamos ahorita y nos ponen otro. Otra vez a la pena. No, porque esa es la gracia, que vayan aprendiendo diferentes acentos. El problema está que, digamos, ustedes se quedan conmigo el básico, ¿verdad? Ya cuando lleguen a un intermedio y les cambien profesor, van a sentir la diferencia. Y generalmente eso se va haciendo, ¿verdad? Para que ustedes vayan acostumbrando lo que es el oído. Y para que vayan viendo también las diferentes metodologías que todos tenemos. Yeah, so, si llegan a cambiar teacher, ustedes no se preocupen, que ustedes están con la disposición, ¿verdad? De igual manera, si tienen alguna duda o pregunta, pues ahí está, bueno, tienen mi número, ¿verdad? Así que ahí estamos para ayudarles también. Thank you, teacher. You're welcome. So tell me, what do you remember about yesterday's class? Las direcciones, teacher. Ah, good evening. Excellent. Hi, good evening, William. So as you mentioned, yes, we were studying prepositions of place. Estuvimos estudiando las preposiciones de lugar, ¿verdad?
you were using a map, asking and answering questions of where some places are located. Estuvieron preguntándose, ¿verdad?, dónde estaban algunos lugares. What else? ¿Qué más? Only, right? Mm-hmm. Solo eso, ¿verdad? Preposition. So, how many prepositions do you remember? Reaching from. Next to. Okay, next to. Between, you said, okay. Near. Near, excellent. In. In. Below. Below, okay. Behind. Behind. In front of. In front of, okay, excellent. Above. Above, yes. Okay. Y este que no sé cómo se pronuncia el between. Which one? Between. Between. No. Between. Between. No. No. Es behind. 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 Yeah, and I was like trying to guess what was it. Yeah, that one is behind. Thank you. You're welcome. Aha, excellent. So you can see you remember many of the prepositions or most of the prepositions that we studied yesterday. That's really good. So today we will continue, but this time we are going to be talking about three different prepositions of place. And those are the same that we studied as prepositions of time. So for example, we are going to be studying the uses of in, on, and at, okay? So those are the ones that we are going to be studying today and that we are going to be using. And also we are going to study the uses of there is and there are. Vamos a estudiar lo que es el there is y el there are. But first of all, we are going to begin with the prepositions of place, okay? Vamos a iniciar primero con lo que son las preposiciones de lugar. So give me just a few seconds. I'm trying to open my presentation. But in the meantime, let me see how many people I have. Okay, I only have 9 people. Solo tengo 9 ahorita, ¿verdad? We are going to wait. Okay, so William, can you tell me an example using any preposition of place, please? Yes. Where is a sport palace? Where is the sports palace? Sport palace is between bank and the school. Between? Between the bank and the school. Okay, between the bank and the school. Okay, the school. Thank you. William, can you choose another person, please? Vamos a ver quiénes están porque no sé. Okay. Berta. Okay, Berta, thank you. Can you tell us another example, please? For example, the ubication on the pantalla. Okay, on the screen. Maria Concepcion, in my case, is between William and Danis. Okay. Behind. And my? Behind me. About Natalie. Okay.
Okay, thank you. So let's see another example. Choose another person, Berta, please. Karen? Okay, Karen. Yes, teacher? Can you tell us an example using prepositions of place, please? Perdón, teacher, no estuve en la clase de ayer, por eso no entiendo de lo que están hablando. Lo siento. That's okay, don't worry about it. Ayer estuvimos viendo lo que son las preposiciones de lugar. Así que ya vamos a trabajar en eso, ¿verdad? Este, solo let me check where I have my map. Déjenme ver dónde tengo mi mapa. Hold on, let me see where I have it. Para que ahí los compañeros le vayan explicando. Yeah, because yesterday we worked with a different map. But let me see. I know that I have here one. Yo sé que aquí tengo uno. Let me check. Okay, so here it is. So I'm going to be sharing screen. And your classmates are the ones that will explain to you how we use prepositions of place. Also, I can see that we have another person, well, different people that didn't, well, that were not here yesterday with us. So let me see. Okay, so here I have it. This is my map. So I'm going to share it right now with you. Okay, here it is. So I'm going to need a volunteer. So Danis. Okay, well, here we have some spaces in blank, you can see, because this is a pair work, but we can make them up. Vamos a inventarlos, okay? So you can see that there are some spaces in blank. Okay. So tell me, so which place should be the first one? Which places are we missing? Jarro. Which one? Sorry. Jarro. An art? Do you mean like this? Jarro. How do you spell that? H A R D espacio. Ajá. Rope. Like this? Yes. Okay, the Hard Rock Hotel, you mean? Okay, so we have here another place. Let's see. On the next one. Gas station. A gas station. Okay, we have here a gas station. You can see we have Phil's gas station. So let's put, or let's think that this is Puma. Pongamos que esa es la Puma. Okay, so how about here next to National Bank? Vamos a poner donde trabaja Arvin, Don Pollo. Okay, so we're going to have a Don Pollo. And the last one? A school. A school, okay. So we're going to have a school. So these are the places that we have added to this map. So let me see. Maria. Can you tell us where is the Cuba Cafe? Okay, here we have the Cuba Cafe. Cuba Cafe. Coffee or cafe? Cafe. Cuba Cafe. The
the Cuba Cafe next to Majestic Movie Theater. Theater, okay. Remember how we said yes. We are going to structure, okay? ¿Cómo vamos a estructurar las oraciones? Cuba Cafe next to is Majestic Movie Trail. Ajá. Okay, so this is the way how we are going to structure sentences, if you remember. We have the subject, then we have the verb be, the preposition, plus the complement. In this case, as William said, Cuba Cafe is next to Majestic Movie Theater, okay? Si ustedes se dan cuenta, estoy siguiendo este orden. Tengo el sujeto, que en este caso es el lugar, el verbo yes. to be, la preposición y el complemento. Okay, remember that that is the order that we are going to follow. Okay, so let's see. Thank you, Maria. Luis Armando, can you tell us a different example, please? Perdón. Can you tell us an example? ¿Nos puede dar un ejemplo? Okay. The park is between to Albert Einstein High School and National Bank. Okay, sorry. Can you repeat it one more time? Perdón? ¿Lo puede decir una vez más? The park is between on Albert Einstein High School and National Bank. Okay, you are using two prepositions. Me está usando dos preposiciones. Yes. You said between two. Ahí no puedo usar otra preposición. Or between on. No. Solamente between. Between Albert. Okay. Uh-huh. Between Albert Einstein High School and National Bank. Excellent. Okay. Sí. Perdón, teacher. Necesito. Es que estoy un poquito distraído. Necesito sentarme unos 3-4 minutos. Vuelvo unos minutos, tengo una emergencia con un vehículo. Sure, take your time. Un segundito, sí, gracias. You're welcome. Okay, let's see, Arvin. Can you tell us a different example, please? Okay. The Hard Rock is next to Horizon Travel Agency. Or Horizons? Horizon Travel Agency. Agency, okay. Okay, thank you. Arvin, can you choose another person, please? Okay. Danny. Okay. Danny, can you tell us another example, please? Okay. Vamos a ver. Don Pollo. Okay. Pollo is behind. Okay, he is behind. Wash and go. Laundromat. Okay, laundromat. Okay, so is it behind or is it across from? ¿Está detrás de o al cruzar la calle? Across from or opposite? It's across. Okay. Across, yes. Okay, so it is across from wash and go laundromat. So there we have another preposition. Good. Danis, can you choose another person, please? Vamos a ver.
pantalla completa. Natalie. Okay, Natalie. Hi. My example is click internet cafe is on the corner. On the corner? This is the corner. Acá está la esquina. On the corner? On the corner del cuadro. No. Because I will need another name here. Vaya, entonces, bueno, el mismo ejemplo para the school is on the corner. Ah, okay. It's on the corner of. Oh, on Park Avenue. In. Lois Lane Street. Okay, excellent. Sí, cuando nosotros estamos usando la preposición on the corner of, yo necesito decir tanto el nombre de la calle como de la avenida. So, for example, if I want to say that the Cuba Cafe is on the corner of Union Drive and Lois Lane, ¿ok? Aquí yo estoy especificando en la esquina de qué calle está o de qué intersección, ¿verdad? Así como decía Natalie. ¿Vuelva a decir esa dirección, por favor? Yeah, hold on. The preposition that we are using is the following. On the corner of, en la esquina de, okay? So, we said, the Cuba Cafe is on the corner of, you can see, Lois Lane and Union Drive. Okay, estoy mencionando tanto la calle como la avenida, en el caso lo tenga. Okay, so if I ask, where is your workplace? Si yo les pregunto, ¿dónde está su lugar de trabajo? How would you answer that question? Anyone? Okay. My place workplace is in Santiago Nonoalco, between Casa de la Cultura and Juzgado. Okay, excellent, Berta. Perfect. So it's in Santiago, you said, right? Santiago Nonoalco? Nonoalco. Okay. Between Casa de la Cultura. And Juzgado. Ah, okay. Excellent. So you can see there we are using prepositions of place. So voy a dejar de compartir pantalla. Vaya, y estamos diciendo dónde está nuestro lugar de trabajo. So, for example, if you ask me, I can tell you that my workplace is on the corner of 6th Street and 2nd Avenue. Okay, that is my other workplace. And it is downtown near Cineapolo. Yes. Okay. So, for example, I'm telling you where my other workplace is. So, how about you, William? Okay, William? Hello, teacher, perdón. Me la puso difícil, le digo, no me había fijado que estaba en mute. Porque trabajo en American Park, pero ahí hay un montón de plantas, no sabría cómo describir la dirección. ¿Pero dónde está la planta en la que usted trabaja? Pues está... ¿Con interés en Santana? ¿Cómo? No, es en Santa Tecla.
La libertad, perdón, la libertad. La libertad. Ajá, pero ¿a la par de qué? ¿O qué es lo que hay alrededor? My plan is in front of is new plan. In front of new plan. New plan, is that another office? Es otra planta. Okay. Quedé perdida. Ya ve. Yeah, okay. Ajá. Okay, so I'll let you thinking. Lo voy a dejar que siga pensando because I really need to know that. Sí, necesito que nos vayamos ubicando, ¿verdad? So, vaya. For example, Berta said that her work place is in Santiago Nonualco. Nonualco. Between Casa de la Cultura and Juzgados. That's what she said. Okay. So, how about, let me see, how about you, Arvin? My workplace is Santa Ana. El azul está ahí arriba. Hold on. Give me a pero si quieres, es lo bajo. Okay. So okay. You said that it is in Santa Ana. Uh-huh. Near Despensa de Don Juan. Okay, near Despensa de Don Juan. Excellent. You can see here we have another example. My workplace is in Santa Ana, near Despensa de Don Juan. Excellent. Danis, how about you? My workplace is a street. Uh-huh. A street. Calle M. Like this, Calle. No. How do you spell it? Yes, K M. Ah, kilometer. Yeah, 24. Is Puerto La Libertad? Puerto, ajá. Libertad. Next to. Ajá, next to. Next to. ¿Cómo? Colonia. Ajá. Colonia. Monte Limar. Monte Limar. I'm here, teacher. I come back now. Okay, thank you. Don't worry about it, Luis. So we have my workplace is on. Oh. Vaya, cuando nosotros estamos diciendo nombres de calles, avenidas, siempre va a ir primero el nombre. Y después vamos a ir diciendo nosotros si es una calle o si es avenida. So, for example, okay. Si es la calle kilómetro 24, por ejemplo. Is on kilometer 24th street. O si ustedes me estuvieran diciendo la primera calle,
First Street. Yes. Como el ejemplo de ayer, teníamos Roosevelt Street. Primero va el nombre de la calle y después va lo que es, ¿verdad? Yes. Okay. Si fuera el Boulevard Venezuela, por ejemplo, Venezuela's Boulevard. Ok. Si fuera la Avenida Sur, South Avenue. Así es como nosotros vamos a ir diciendo lo que son nombres de calles, de avenidas, etcétera, en inglés. Ok. Ok. Thank you. Thank you. You're welcome. And let's see, Natalie, how about yours? My workplace is Alameda Juan Pablo II. Tier Street. Tier Street. Tier Street. Across, in front, Puerto Bus. In front of Puerto Bus. Okay, thank you. You're welcome. Okay, and one more person, uno más. Do I have a volunteer? Yeah, that your eye teacher. Okay, William. Margot place is on American Park in East? Front of La Matepec. ¿Cómo fue? On American Park. American Margot place North? Is on American Park porque es dentro. Park. So it's in front of La Matepec. In American Park. In front of La Matepec. Like this? Yes. Okay. Thank you. Vaya, si ustedes se dan cuenta, ya estamos hablando de lo que son las ubicaciones de sus trabajos. Excelente. Si ustedes se fijan, están usando lo que son las preposiciones de lugar, algo que estuvimos viendo el día de ayer. De igual manera, ya están dando lo que es la dirección, lo cual es perfecto. Because that means that you are learning, me parece, porque estamos aprendiendo y vamos aprendiendo rápido. Probably because, as you mentioned, the topic is easier than the topic we studied last week. Probablemente, como ustedes decían, ¿verdad? Es porque este tema es mucho más fácil que el tema que estuvimos viendo la semana pasada. So, tell me, ¿preguntas? No. No. No, teacher. Okay, so I'm going to be explaining some prepositions of place que ustedes ya están usando, ¿verdad? Lo cual me parece perfecto. And I'm going to explain the differences between these three prepositions. You can see that we have at, in, and on. ¿Cuándo voy a utilizar at? Según la información que estoy compartiendo ahorita, ¿cuándo utilizo el at? Hoy. ¿Cuándo es una esquina? No exactamente una esquina, sino que estoy hablando de un punto. Yes. Es decir, un punto específico. ¿Ok? The examples that we have. Let me see, Karen. Can you read them, please? Can you read the first four? El cuatro. At the top. At the corner. On the page. No, lo primero cuatro. Ah, desde arriba, acá, perdón. Hasta acá. Ah, okay. At the corner. At a point. Yeah. Sí. At point. En el punto, quiere decir. En un punto. En un punto. At the corner.
at the bus stop, at the door, at the top of the page. Thank you. Continue, Fernando. At the end of the door. At the entrance. Crossroad. At the front desk. Okay, thank you. So you can see here we have the uses of this preposition at. O sea, que es cuando yo estoy dando un punto específico, es decir, en la esquina, en la parada de buses, en la puerta, y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora bien, tengo el siguiente que es in. Let me see, ¿quién no me ha participado? Sandra. Can you read the first four, please? Empezando acá. In the grande. Garden. Garden. In London. In France. France. In France. In a box. A box. A box. Thank you. Let me see, continue. Yaritza. Okay, in my pocket, in my wallet, in a building, building, in a car. In a car, okay. So you can see that here we have in, más que todo se refiere a lo que son lugares que están cerrados. Vaya, con lugares cerrados no quiero decir que es exactamente cuatro paredes, because if you can see we have in the garden, tengo lo que es en el jardín, a pesar que es un espacio exterior, hay un límite, ¿ok? El jardín de su casa tiene un límite, correcto. Si yo hablo de lo que es en Londres, igualmente lo que es Londres tiene su límite o su frontera, ¿verdad? Yes. In France también tiene lo que son sus fronteras, o sea, a pesar que es un país, estoy hablando que están dentro del país, ¿ok? Por eso es que dice enclosed place, ¿ok? Sí, porque puede ser un lugar grande o amplio, sin embargo, hay ciertos límites, ¿verdad? Luego tengo in my pocket, es decir, dentro del bolsillo, in my wallet, en la billetera, in a building, en un edificio, in a car, dentro del carro, ¿verdad? ¿Ok? Y si ustedes se fijan, el edificio, quiera si no tiene lo que son sus límites, ¿verdad? Ustedes están, están dentro. The same happens with a car, ¿ok? Dentro del carro, por ejemplo, ¿ok? And then we have on, María, please. On surface. Surface, ¿ok? On the wall. On the ceiling. Ceiling. On the ceiling, on the door, on the cover. Thank you. Let's see, continue, Luis. Okay, on the floor, on the carpet, on the menu, on the page, on a page. Pardon. Okay, thank you. So you can see that here we have on, and as it says, is when we are making reference to a surface, es decir, una superficie. And the examples that we have on the wall, es decir, sobre la pared, on the ceiling es el techo que tenemos, ¿verdad? Es decir, sí. Yep, okay, on the door, on the cover, on the floor, on the carpet, on the menu, and on a page, ¿ok? Estas son prácticamente las preposiciones de lugar, aparte de las que ya estuvimos viendo, ¿verdad? Que son las que más se van a estar utilizando. At, que como lo vemos acá, es cuando estoy hablando de un punto. Then we have in, que estoy hablando de un lugar que está cerrado, ¿verdad? Y on, que estoy hablando de lo que son superficies, okay? So you can tell me, my office is on the third floor of the building. Mi oficina está en el tercer piso
del edificio, por ejemplo. Okay. Do you have any questions? I have a question, teacher. Tell me, William. At the door, on the door. Ah, okay, on the door. ¿Por qué se repite o por qué? Yeah, so for example, you can tell any of your workers. O sea, que es, con puertas se puede utilizar. Ah. Bye. Es que en el primer ejemplo, donde tengo el at, es un punto específico. Es como que venga, digamos, Luis y le diga, William, espérame en la puerta. Ok, le está dando un punto, ¿dónde lo va a esperar? En este caso sería en la puerta. Oh. Ahora bien, on the door significa, yo puedo decirle que tengo, I have a calendar on the door. Hay un calendario sobre la puerta. Ok, o sea, yo me puedo poner a estar dibujando en la pared o en la puerta. Ok, esa es la diferencia. Que el at es un punto específico, o sea, espéreme en la puerta. ¿Ok? Ya sabemos que nos vamos a encontrar en lo que es la puerta, ¿verdad? Ahora bien, si sobre. Yo quiero... No, en, y aquí el on es sobre, es decir, en la superficie de la puerta. Pueda que haya su name tag o que sea en la puerta de su oficina que diga este William González, ¿right? ¿Sí? Ok, yeah, William González y su profesión o su cargo, ¿verdad? Ok, and that's going to be on the door, va a estar sobre la puerta, ok. Is that clear? Ok, teacher. Teacher, ¿y si queremos decir esquina opuesta? Opposite. O el otro lado de... Ajá. O al otro lado o frente a... Ajá. So, for example, me está hablando de la dirección de su trabajo. Sí, teacher. Ok. So, if I'm talking about esquina opuesta, that would be on the opposite corner. Opposite corner of. Pero está permitido decirlo así también en inglés. Yes. Okay. Okay. Another question. ¿Y si queremos decir junto a? Next un lugar. To. Next to, next to. Yes, okay. That is next to. Okay, gracias. You're welcome. Okay, so what we are going to do is the following. I remember that yesterday we worked on page 39. So today we are going to be working on page 40. But at the same time, we are going to practice the conversation that we have in on page 41, okay? So let me share screen. This is on your student's book. Eso es lo que está en su manual, ¿verdad? So what are we going to do? So you can see that here we have in number 4, how to use simple prepositions of place. We have on 4th Avenue, on the corner, on the street. Una forma más resumida, ¿verdad? In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. At the meeting room, at work, at the bank. ¿Ok? Cuando yo estoy dando también lo que son nombres de calles, avenidas, bulevares, etc., utilizo lo que es la preposición on, ¿verdad? So you can tell me, my work is on 4th Avenue, or it is on the corner of Central Street and 1st Avenue. It's on
what? Let me remember, on First Street, okay? En la primera calle. Or on Main Street, en la calle principal, okay? So what we are going to be doing in a few minutes is the following. You are going to complete the exercise number 5 with the location of each item. You're going to use the correct preposition of place, and you are going to be working on it as classmates. Then we have number 6 that says that you are going to create your own map with your workplace on it and the places, buildings, and others that are around, okay? Esto del mapa quizás lo vamos a saltar porque si no nos vamos a estar ahí casi que las 2 horas. Así que, no, no lo vamos a hacer. Vamos a practicar lo que es esta conversación, ¿verdad? Y luego les voy a estar explicando lo que es el there is y el there are. Okay, that is a new topic that we are going to be studying today. Es un nuevo tema que vamos a estudiar. So I'm going to be reading this conversation. I'll read it and then you're going to practice it. Voy a necesitar al menos unos 4 voluntarios para practicar esta conversación. Y luego, en los breakout rooms, ustedes lo van a hacer, okay? So we have 2 people. We have Will and Tania. And we have, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay? So this is the conversation that we had between Will and Tania. So now I'm going to need 2 volunteers. Thank you, Maria. Hi, Natalie. Okay, so let's begin with you, girls. Empiezo yo. Okay. Hello. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Thank you again. Bye-bye. Okay, thank you, girls. Just pronunciation, this is building, okay? Building. Okay, I saw William. Vi que William había levantado la manita. Who else? Yes, teacher. Okay, so I have William. ¿Y quién más? No puedo, también, teacher. Thank you, Fernando. So let's listen to you. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Leave. I don't live here. Don't worry, William. There are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Okay, there are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews.
there. Thank you again. Bye bye. Excellent. Yeah, interviews or interviews? Interviews. Okay. Perfect. Thank you. Do I have two more volunteers? ¿Dos voluntarios más? Hi, teacher. Thank you, Danis. Uh-huh. Anyone else? Luis. Okay. Thank you. Okay. Hello. Can you help me? Where is the new building? I don't live here. 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 Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? You told me to the building. To go. To the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers of the building between Main and King Street. I had some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, thank you. Okay, we have here this word. You can say it like this: interviews or interviews. De las dos formas es correcta. You can say interview. Okay. Or interview. Okay. Thank you. Thank you. So tell me, is there any questions of what we are going to do right now? ¿Hay preguntas de lo que vamos a hacer ahorita? ¿Qué les dije que vamos a hacer? Veamos. No remember. Tenemos que hacer todas las 6 preguntas, creo que eran. Ajá. Con las preposiciones del lugar. Excellent. And what else? Y luego habría que... No remember, teacher. Ajá. Fernando, sorry, what did you say? Esta conversación también, no. Excellent, yes. Vamos a practicar la conversación. And at the same time, estaba viendo que están las preguntas, ¿verdad? Number 3. There are 3 questions, so you are going to answer those questions too, okay? Van a responder también las preguntas que están ahí en la misma página, okay? So we are going to begin right now. Vamos a iniciar. ¿Tienen alguna duda? ¿Podría repetir cuáles son los ejercicios? Aparte de responder las preguntas, se van a formular algunas. No. No. Only that. So let me share again. Vaya, lo primero que vamos a hacer es trabajar en el número 5, ¿verdad? Van a completar la locación de cada uno de los numerales que tenemos ahí, ¿verdad? Usando la preposición del lugar correcta, ¿ok? Después del 5, vamos a ir al número 2 a practicar la conversación y luego vamos a responder lo que son estas preguntas, ¿ok? So, for example, how many Melbourne buildings are there? ¿Cuántos edificios Melbourne hay? ¿Dónde está el edificio donde William se quiere ubicar, por ejemplo? And how many training centers are there? ¿Cuántos centros de capacitaciones hay? ¿Y dónde están? ¿Ok? Yeah, and where are they? ¿Dónde están? Ahí en la conversación tienen esas respuestas, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en ello, ¿ok? Ok. Any questions? No? Ok, so we are going to begin now. Iniciamos entonces, los mando a los breakout rooms. Y como siempre, ya voy a pasar a ver cómo vamos trabajando, ¿ok?
Okay. So let's begin. Está ahí. Eso me pasó, no sé. Ya me compartieron en WhatsApp. En WhatsApp, ajá, pero estoy en la compu. Ah, también. Ajá. Sí. Hi. ¿Qué pasó acá? Hi, teacher. Estamos intentando compartir el ejercicio, pero en la plataforma la unidad 4 no está. No está, ¿en serio? No. Y lo tenemos en el teléfono, pero no sé cómo compartirlo desde el teléfono. No, porque yo estoy en la compu y no sé cómo se compartir el teléfono. No, la unidad 4 no está en la plataforma. En serio, déjenme verificar ahorita. La unidad 4 dice, ahorita soy yo en la plataforma. Solamente una página le sale. Solo una página, ¿no? En colorcito o sin contenido. Ajá. Vaya, sí, porque estoy ahí tratando de ver. Pero me he ido a la unidad 1, ¿verdad? Y me sí, sale la 1, la 2 y la 3 sí están. Ajá. Pero la 4 no. Qué raro. Va a aparecer William ahorita está metido ya en. Sí, él ahí está compartiendo ahorita. Solo hay que esperar que cargue. Ahí está. ¿Qué página era, teacher? La, déjenme ver, ya le digo. La 40, 40 y 41. Esas son las que vamos a estar trabajando. Ok. Sloven. Sí. Ok, eso habría que contestar primero. Correcto. ¿Lo logran ver ahí o lo hago más grande? Solamente bajar un poquito porque no alcanzamos a. No se logra verlo de arriba. Ahí. No, muy grande. Ay, o suban. ¿Ya? Vale. ¿Lo bajo o lo subo? Vemos las preguntas, pero... Ay. Ah, eso es lo que queríamos ver. ¿No? ¿Es ahí? Dice, I worry to find complete location. Dice... Complete la localidad de
Okay, here what you are going to do is to complete the sentences using the prepositions of time. Vamos a ir, perdón, las preposiciones de lugar. Vamos a ir completando, ¿verdad? Es que ya es el trauma. Uh-huh. Yeah, so for example, number one says, I work in the bank that is First Avenue and Barrios Street. Tienen que ver si van a usar lo que es on, in, o at. En la primera. It's on. ¿Por qué? Porque es una avenida, la primera avenida. Excellent. Estamos hablando de calles. Perfect. So, how about number two? Is cuarto de entrenamiento, is a training room. Is son on las dos porque son lugares específicos. Ah, no, no estaba en la número dos. Sí. Sí, correcto. Ah, no, en la 3 estaba yo. I'm sorry. Ok. J Factory is located. In. Is in, yes. He's in. Okay. Is he doing training wrong or not? Yes. Ok. Ok, perfect. So that's what you are going to do. Eso es lo que van a estar haciendo entonces ahorita, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta o duda? No. Okay. So I'll let you work in and I'll be back with you in a few minutes, okay? Okay, teacher. El in es para como de un nombre específico, ¿verdad? Sí. Y el at vendría siendo para algo así como que más abstracto, como el lugar donde hacemos algo específico. Uh-huh. Entonces, en el uno que vamos es on First Avenue, número 2. Their factory is located La Libertad. Ahí sería in. Yes. Entonces, Yeritza, escriba, por favor, en el físico in. Y nos manda la foto al grupo. Cuando terminemos. Number 3. We see you. Aquí vamos a poner la preposición que creamos. Trading room or la... De cafetería. En el. La... Pienso que es at, ¿no? ¿No, teacher? Ok, which one did you say? Sorry, number 3. Which one you? Ay, se me movió. Perdón. We see you at training okay. room. At the training at room. Or at the cafetería. Okay, or at the cafetería. Mm-hmm. Really? Yeah, you're doing great. It's correct. Anna works in the company that is town. Para mí, ¿qué sería? Town. ¿Mande? ¿Qué es town? Town. Es como el pueblo, ¿verdad, teacher? Ok. Town. ¿Qué quiere decir? Como el pueblo, ¿verdad? O la pequeña ciudad. Correcto. That's what it is. Ok. Uh-huh. Sería... Is... On. On? In. Ok. Ok, in. Bye. Tengo una mala. My number 5. My relatives. ¿Cómo se pronuncia? Relatives. Relatives. My relatives go to the mall that is, y aquí sería on
como Rebels. Roosevelt. Roosevelt Street. Ok. Es on. On. Uy, aquí ya tiene la preposición. Y en este, tell him that we are is, ¿verdad? No, ahí ya está la respuesta, como decían. Ajá. Ajá, porque tiene are. That we are at the meeting room with everybody. Sí. No le hace falta nada. No, hay un pequeño error del manual, ¿verdad? Ah, ok. Excelente. Ok. ¿Lo apuntó Yaritza? Sí. Bien, ahora démosle respuesta a la número 3. No, you are going to practice the conversation, remember. Ah, vaya, vamos a practicar la conversación y después le damos respuesta a las preguntas. Y como ya lo habíamos estado medio haciendo en la clase. Vaya, yo voy a hacer, Tatiana. Pero en will, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Which Melbourne. One? Melbourne. Building. 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 Yes, building. ¿Y la anterior? Melbourne. 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 Building. Melbourne. Sí, esa es la conversación, correcto, allí. Usted, Fernando, usted sea Will. Bye, bro. Bye. Empiezo. Dele. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Yo voy a ser Tania. Don't worry. There are 4 buildings. ¿Sí? Sí, yes, buildings. Buildings. Uh-huh. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it is down the strip on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I had some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Okay, good. So I'll let you continue working. Who many will? Está abajo en la calle de left side, del lado, la calle de al lado. Gracias. Tengo que preguntarte algo al respecto. ¿Está aquí un centro de entrenamiento? Aquí ya no puedo. No sé qué significa lo otro. Okay, so there is y there are no significa aquí, sino que significa hay. Ay. Sí, por ejemplo, don't worry, there are 4 buildings, which one do you need? No te preocupes, hay 4 edificios, ¿cuál necesitas? Ok, is there a training center? Hay un centro de entrenamiento, y aquí le dice, hay muchos, ok, a lot of, o sea, son varios, a lot of training centers on the building. ¿Dónde? Ok. Entre la primera y doceava calle. No, y King Street. No. Between Main and King Street. Okay. Entre la primera y King. Es el nombre de la calle, ¿verdad? Ah, ok. La calle King. Ajá, ok.
Teacher, es que estamos tratando de traducirla para encontrarle un sentido a lo que estamos hablando y poder dar las expresiones orales que se necesitan para la conversación, porque a veces hablamos bien sin los signos de puntuación y eso. Por eso. Okay. So, for example, we have, hello, can you help me? Hola, ¿puedes ayudarme? ¿Dónde está el edificio Melbourne? Yo no vivo aquí, ¿verdad? No te preocupes. Correcto. Hay 4 edificios. ¿Cuál necesitas? Una chica me dijo que me dirigiera al edificio en la calle principal, o Main Street. Lo sé. Is down the street on the left side. Está bajo la calle o al bajar la calle del lado izquierdo. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Gracias. Tengo que preguntarte algo más. ¿Hay algún o hay un centro de entrenamiento? Hay muchos centros de entrenamiento en el edificio entre la calle Main y King. Tengo algunas entrevistas, sorry. Tengo algunas entrevistas ahí. Muchas gracias. Adiós. Ok. Le toca, Luis. Contestar todo. Con todo. Ok. How, sir? Bueno, entonces comienzo. Yes. Ya no va a ir el tiempo, pero rapidito. Sí. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Arvin. Oh, Dani, perdón. Dios, Arvin acá. Okay. ¿Te parece? Don't worry, there are 4 buildings with one you need. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thank you. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and Queen Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Okay. Awesome. Yeah, just pronunciation. We have between. Between. Yeah, between. Between. Okay. So teacher, I'll, thank you. Perdón, termine la idea. No, ya me iba. Esta pregunta, la número 6. Esa ya está con la respuesta. Y es un pequeño error. Sí, es error de dedo, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Bye, entonces. ¿Alguna otra duda? No. Va, entonces los dejo bueno, que yo termine. No. De acuerdo. Only present building out there. Training center. There are a lot of training center on the building between my and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay. Si quiere comience usted y voy en la siguiente yo para que cambiemos los papeles, ¿verdad? Está bien. Okay, excellent. However, I have feedback about pronunciation. Okay, the first one, building. Building. Yeah, building. Okay. Then I have between. Okay, the pronunciation is between. Okay.
So continue, please. Okay. Hello. Can you help me? Where is the Malibu building? Building. 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 Okay. Y quiero ver. And that I don't live here. Okay. Don't worry. They are for building. Which do you need? Which one do you need? Okay. I give to me to go to the building. Yes. My street. Street. Streak. Okay. I can now eat down the street on the left side. Thank you. To ask you something else. Is there training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Bye bye. Okay, thank you. Okay. Sí, costó. Yeah, you need more practice. Necesitamos más práctica, ¿verdad? Pero practicando es como se aprende. Yeah, excellent. That's true. Okay. ¿Quiere que sigamos practicando otra vez? ¿O contestamos las preguntas? Creo que no sé si tendríamos tiempo para seguir practicando. If you want, answer the questions, respondan las preguntas y si queda más tiempo, vuelven a practicar. Okay. Okay. Excellent. Okay, I'll go and check your other classmates. Okay. May. Hi, teacher. Hi, did you finish? Not finished. Not yet, okay. The second question. Teacher. Uh-huh. Is correct answer that I for building. Buildings. Le hace falta la S. For buildings. Oh. Sí, porque está en plural. Es correct.
Uh-huh. Where is he? Vamos. It's magic. Number... it don't street. It's number three on my street. Number two. Uh-huh. It's don't street. Sería building. Building is on my street. No, no, no. Solamente there are four buildings. Solo la S les hace falta. Porque si me lo dejan como building, es edificio. Y aquí me están diciendo que son hay... edificios. Sí, aquí me están diciendo que hay cuatro edificios. Sin esa S es como que me dijeran hay cuatro edificios. El punto hay que borrarle. Sí, estoy de perezosa, pero lo voy a escribir otra vez. There are four buildings. Yes. All right. Okay. In number two. Number two is... The answer number two is how to... Sería... from the street. Building, buildings. Pero ahí dice edificio. Yeah, read the question, what does it say? Dice, ¿dónde está el edificio donde Will quiere ir? Ok, entonces dice aquí, entonces sería la respuesta... May Street. Building on is May Street. On May Street. Sí, okay. Pues la respuesta completa sería, building is on May Street. The building is. Sorry, me comí el D. Okay. Is mine. Main street. Okay. The building is. Les hace falta la preposición. On. The building is on. Okay. And number three, how many training centers are there? They are alone. What is training, teacher? Training, entrenamiento. Ah, centro de entrenamiento. Okay. ¿Cuántos centros de entrenamiento? There are lots of training centers. Okay. Como dijo María. There are a lot of training centers. Did I try? Training. No es necesario que vaya, there are a lot. ¿No? Yes. There are a lot. Completo. There are a lot of training center. Training centers. Le falta la S a... Así. Excellent. It's point. Okay. And
No finish. You haven't finished? Practication is the conversation. Practice the conversation. So you have to, you need to practice the conversation. You haven't practiced it yet. I have practiced in the conversation. So I'll give you time. Le voy a dar tiempo para que la practiquen, ¿verdad? And let me check the others. Mire a ver a los demás, ¿okay? Okay, bye. Teacher. Bye. A la conversación, a las respuestas, ¿verdad? Hi, did you finish? Yes. Okay, excellent. So we are going to compare. We're going to share your answers. But before that, do I have you all? Yes, and so 11. Okay. So, well, I'm going to check the attendance. Voy a ver, verificar lo que es la asistencia, ¿verdad? Ángela Arevalo. No. Okay, Arvin. Present, teacher. Thank you, Walter. No. Okay, Berta. Present, teacher. Okay, thank you, Xenia Cristela. No. Danis. Present. Elvis. No, okay. Fátima Janet. No, okay. Fernando. Present.
Thank you. Natalie. Vamos. Ok, Karen. Present, teacher. Thank you. Luis Armando. Present. María Concepción. Present. María del Carmen. No. Oscar Armando. Roberto Carlos. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Verónica Milexa. No. Okay. William Mauricio. And Yaritza Noemi. Present, teacher. Present. Okay. Thank you. Okay. That's what I needed. Necesitaba checar lo que era la asistencia, ¿verdad? So now, let's see. We are going to share your answers. Okay. So here we have the exercise that we are going to, well, that you were working on. So we have number one, volunteer. A volunteer? My group. Okay, thank you, Dani. Natalie and Luis. Uh-huh. His own teacher. Yeah, but you're going to read the complete sentence. Vamos a leer la pregunta completa, la oración completa. Okay. Huh? Okay, teacher. I work in the bank that's in on First Avenue and Barrios Street. Okay. Preposition of place on. Excellent. Let's see, number two. Natalie. We see you at training no, room. Number two. Ah, perdón. Their factory is located in La Libertad. Okay, is located. Located. Uh-huh. In La Libertad. Okay. Yes. Excellent. Number three. Luis. Oh, sorry. Okay. We see you at training room or at the cafeteria. Okay. Or at the cafeteria. Excellent. Cafeteria. Yes. Okay. Number four. Anna Ward. In the company that's in town. Sorry, that is? That is in town. Okay, that is in town. Excellent. Yes. So let's check number five. Natalie? Hey, my relatives go to the mall. That is on Roosevelt Street. Okay, thank you. The just pronunciation is relatives. Relatives. Yes, relatives. Thank you. Yes. You're welcome. And the last one, we already have the answer, so that was okay. So we have telling that we are at the meeting room with everybody. Okay? Yes. It's cool. So, uh-huh. Okay. And then you practice the conversation. I was able to listen to most of you, well, to all of you. And I gave you feedback for pronunciation exactly with some with some words that you were having problems with. So we are going to check. Number one, it says, how many Melbourne buildings are there? Let me see. We're going to have Fernando.
tenía una duda, Iva, pero lo que hicimos en el grupo. There are four buildings, Melbourne building. Okay, excellent. And tell me, what is your question? How many Melbourne buildings are there? Uh-huh. ¿Cuál es la pregunta o la duda? Pensé que era un edificio, ¿verdad? Porque era el edificio, son los edificios Melbourne, ¿verdad? Correcto. Son cuatro, ¿verdad? Sí, son cuatro. Según la conversación dice que son cuatro, ¿ok? Está claro. So, then we have the next question that says, where is the building where Will wants to go? Let me see, Maria. The building is on May Street. Okay, thank you. The building is on Main Street. And number three says, how many training centers are there and where are they? Let me see. We are going to have Karen. Is she here? Yes, teacher. Okay, so can you answer that question, please? La primera respuesta. Number three. Uh-huh. La tercera respuesta. Nosotros contestamos at lost. No le apunté porque no tenía el folleto, pero la pregunta es, ¿cuántos centros de entrenamiento hay aquí? Y Tania no da respuesta específica a un número, sino que ella solo dice que hay muchos, ¿verdad? Ok, perfecto. Y cuando dice, ¿dónde están? Están at May Street, between May Street and King Street. Okay. King Street. Okay, excellent. Vaya, vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No. ¿Preguntas o dudas de lo que hemos estado haciendo hasta ahorita? No. Ok, vaya, si se dieron cuenta, ahí estamos usando lo que es there is y there are. Vaya, vamos a estudiar lo que es ese contenido. Solo déjenme compartirles la pantalla. Ok. And when are we going to use there is? And when are we going to use there are? So you can see that here we have there is and there are. The meaning is to say that something exists or doesn't exist. Lo que significa, ¿verdad? Es, o lo utilizamos para decir que algo existe o no existe, ¿verdad? En el caso acá, you can see that we have affirmative and negative statements. Give me a few seconds. Okay, so first of all, we need to know the differences between there is and there are. Tenemos que saber la diferencia del there is y del there are. Si ustedes vieron en la conversación, el there is lo utilizo más que todo con nombres o sustantivos en singular. Es decir, que solamente es uno. Y there are lo utilizo con los plurales, es decir, dos o más. De igual manera, ¿verdad? Tengo que el there is se utiliza con los nombres no contables. Eso es algo que se va a ir estudiando más adelante. Y tengo aquí algunos ejemplos. Veamos, Berta, can you read the examples, please? Okay. There is and there are. We need to say that something exists or doesn't exist. Okay, there is. Sorry, forgot this math. How do you say math? Teacher. Plus. Okay. There is plus singular noun. There are plus plural noun. There is plus uncountable. Uncountable.
uncountable number. Continue. Okay, no, can you choose another person, please? ¿Puedes escoger a otra persona? Fernando. Okay, Fernando, the examples here. Okay. There is a book on the desk. Continue. There are books. There is milk on, in the fridge. In the fridge. Fridge. Okay. Thank you. So you can see that here we have affirmative statements. Tenemos lo que son las oraciones afirmativas. There is a book on the desk. Hay un libro en el escritorio. There are books on the desk. Hay libros en el escritorio. There is some milk in the fridge. Hay algo de leche en la red. So you can see, acá solamente estoy hablando de un libro, por lo cual utilizo el is. En el segundo ejemplo tengo que son libros, no estoy especificando cuántos, pero son varios, por lo cual utilizo lo que es el there are, ¿ok? So there is a book, hay un libro, there are books, hay libros, there is some milk, hay algo de leche, in the fridge. Y de igual manera, si ustedes pueden ver, estoy aquí utilizando lo que son las preposiciones de lugar. On the desk, es decir, que está sobre el escritorio. In the fridge, está dentro de la refri. Y como lo dice aquí, there is, lo vamos a utilizar con los sustantivos en singular y el there are con los plurales. Y también utilizo there is con los nombres no contables. Ambos significan hay, ¿ok? La diferencia está que voy a estar usando algunas palabras, algunos quantifiers, eso nosotros lo llamamos como quantifiers, que me van a indicar si son uno, si son varios, o si son pocos, ¿ok? En el caso de los sustantivos no contables, ustedes saben que la leche yo no la puedo contar. ¿Qué más yo no puedo contar? Water. Ok, water. Juice. Juice, yes. Juice. Coffee. Which one, sorry? Coffee? Coffee. Ah, coffee. Sí, el coffee, el, sorry. Coffee, I cannot count it. Oil is another one. Aceite, yo el aceite no la puedo contar, ¿verdad? No lo puedo contar. Sugar is another one. El azúcar, ¿verdad? Es otro que no podemos contar. Yes. No, no aplica como unidad de medida. Ah, ya, si yo lo estoy con unidades de medida, ahí sí. Por ejemplo, una libra de, una botella de, una lata de, ahí sí, pero estoy usando otro, otra unidad de medida, como decía. Yes, okay. Okay. So you can see that these are the affirmative forms, and here we have negative forms. Tenemos lo que es la manera afirmativa y luego tenemos lo que es la negativa. Let me see, Fernando, can you choose another person, please? Pues, don Luis. Okay. Luis, negative form, please. Okay. There isn't singular noun. There aren't plural noun. There isn't uncountable noun. Okay, thank you, Luis. Can you choose another person, please? Karen. Okay, Karen. Yes, teacher. Can you read the examples, please? Los ejemplos, ahí donde está el puntero. Voy. No veo el puntero. Acá está. Ah, there is not a pen on the table. Okay. There are not aren't any pens here. There is not any juice in the figure. In the fridge. Fridge.
Okay, thank you, Karen. So you can see, here we have the negative form, there isn't or there aren't, es decir que no hay. There isn't a pen on the table, no hay un lapicero en la mesa. There aren't any pens here, no hay ningunos lapiceros aquí. There isn't any juice in the fridge, no hay jugo en la refri, o no hay nada de jugo en la refri, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, el significado es el mismo. Lo único que me va a variar es el sustantivo, si es singular o si es plural. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Okay, so Karen, can you choose another person, please? Luis. Again, Luis ya había participado. Busquemos a alguien más. Fernando. También ya participó. Ay, Dios mío. Solo se me Berta, Berta. Okay, Berta. Se me dicho. Hoy había participado también, sí, ¿verdad? Yes, I first participated. Okay, so William. Hi, teacher. Thank you, William. There is a cat on the chair. Is there a cat on the chair? There are cats on the sofa. Sofa. ¿Cómo se pronuncia? Sofa. Sofa. Are there cats on the sofa? Okay, thank you. So you can see that here we have questions. Aquí tenemos lo que son las preguntas. Si ustedes recuerdan, las preguntas como nosotros las íbamos formulando con el verbo to be, era que cambiábamos el verbo to be y pasábamos a segundo lugar lo que era el sujeto. En este caso, lo que estamos cambiando es el there y el is, o el there y el are. Es decir, el verbo to be pasa siempre a primer lugar y luego lo que es el there pasa a segundo lugar y lo demás, si ustedes se dan cuenta, queda de igual manera. Lo único que estoy haciendo es que agrego un signo de interrogación, ¿ok? Question mark. Correcto. So tengo, there is a cat on the chair and there are cats on the sofa. Entonces, si yo quiero trabajar con esas mismas oraciones, ¿verdad? Pero ahora hacerla de manera interrogativa. Is there a cat on the chair? Are there cats on the sofa? Ok, tengo preguntas cerradas. Ahora bien, ¿cómo respondería entonces a esas preguntas? Is there a cat on the chair? Si es una pregunta, bueno, sorry, si es una respuesta afirmativa, me quedaría. Yes. There is on the sofa. Hasta ahí. Yes, there is. There y si is, es negativa, okay. No. There's not. There's not. Or. There isn't. Ok. De ambas not maneras es correcta. No, there is. No, there's not. Por ejemplo, lo podemos decir así también. No, there's not. O no, there isn't. Ok. So, what about the next question? Are there cats on the sofa? Si es respuesta afirmativa, me quedaría. Yes. Ajá. They are. There are. Ok. A negative answer? No. Ajá. There aren't. Ok, yes. Excellent. Así es como me quedarían las respuestas. ¿Alguna pregunta? Podría ser no, there's not. Aquí en el caso del there is, sí, pero en el there are, no. Porque tengo que responder con el mismo, ¿verdad? Yes, there are. No, there aren't. O tal vez puedo decir yo, no. No, there are not.
me está diciendo there are not, ¿así? Si es así, sí. Sí, sí. Ok. Vaya, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan acá, tengo lo que es la forma corta o contractada. There's equals there is, there's not equals there's not, or there isn't equals there is not. Y el there are yo solamente lo puedo contractar de manera negativa, no de manera afirmativa. Ok, este siempre va a tener que ir completo. Yo no puedo decir there porque ni siquiera existe, ¿verdad? Solo lo puedo contractar de la forma negativa. Es decir, there aren't, como lo tengo acá, there aren't, que es igual a decir there are not. Ok, ya en cambio lo que es el there is, ese sí lo puedo contractar, tanto de manera afirmativa como de manera negativa. ¿Alguna duda o pregunta? No. No question. So, for example, well, here we have yes, no information question, sorry. Tenemos preguntas abiertas. So you can see how many plus plural noun plus are there. How many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en esta clase? Can you tell me? There are 12. 12? No. 11 students. Ah, okay. There 11. Are 11 students. Ah, okay. Oh, es que a mí me aparecen 12 con usted, ¿verdad? Ajá. Sí, es que somos los participantes. That's okay. Ah, okay. Then we have, how many days are there in February? ¿Cuántos días hay en febrero? 28. Ajá, respuesta completa sería? There are 28 days. 28 days. February. In February. February. Okay, excellent. So if I ask, How many people are, yeah, how many people are there? ¿Cuántas personas hay? There are 11. 12. Persons. Okay, there are 12 people. Person. How people. Many women are there? ¿Cuántas mujeres hay? I don't know. Actualmente. Right now in the class, how many women are there? 1, 2, 3, 4, 5. There are 8 women. 8? Seven. Okay, there are 7 women. And how many men are there? ¿Cuántos hombres hay? There are five men. There are 5 men. Okay, excellent. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No. Okay. Teacher. Ajá. ¿Y será que me atrevo a pedirle si esos materiales nos los puede especializar? La PowerPoint, dice usted. Sí, sí es posible, sí, no. Sí, claro que sí. Ya le iba a decir obvio. Para irlo repasando. Yeah, there is an exercise as well. Ahí tengo un ejercicio. Ya se lo voy a mostrar, que por cuestiones de tiempo, pues estaríamos haciéndolo mañana, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, sí. Así rapidito, ¿verdad? Ah,
Ese es así como que vean qué es lo que hay, qué es lo que no hay, o lo raro que está en la casa, ¿verdad? But the ones that we are going to be working with is this, that you have to write affirmative sentences using there is or there are, okay? Ese es en el que vamos a estar trabajando ya mañana, ¿verdad? Que vamos a escribir oraciones afirmativas usando there is o there are. Por ejemplo, la número uno, 5 shops. ¿Cuál voy a utilizar? There is o there are. There are. There are. They are. There are. ¿Por qué? Porque es plural. Excellent. Sí, ustedes saben que tengo la maña de preguntarles por qué, ¿verdad? Ok. Yes. Then we have a lot of restaurants. A lot of restaurants. There is. They are. There is or there are. There are. ¿Por qué? There are. Excellent. Está en plural. Then we have a building. There is. There is. Excellent. Some parks. There are. Okay, perfect. A library. There is. Perfect. A bus station. There is. And the last one, a sports center. There is or there are. There is. Okay, acá es there is, y lo voy a decir por qué. Mañana vamos a estar explicando eso. Acá tengo este artículo, que me da a entender que es solamente uno. Acá dice, acá tengo la S, sí, pero esta palabra sí es sports. Y la llevara en centers. Ahí sí, estoy hablando de varios, correcto. Ok. Vaya, eso es algo que estaríamos haciendo mañana, o sea, ahorita solo lo hemos visto así de manera afirmativa, pero mañana lo vamos a trabajar de manera negativa e interrogativa, ¿ok? Ok. ¿Alguna duda o pregunta? Ok. No. No questions. No questions? No questions. Okay. No questions. See you tomorrow. Yeah, just remember to work on the exercises on the platform. Solo recuerden de trabajar en los ejercicios, ¿verdad? Para los que ya terminaron, excelente, perfecto. No está de más repasar, ¿verdad? Vale, entonces nos quedaríamos hasta acá. And thank you so much for coming. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. Good night. Good night, everybody.